Buenas tardes, soy su amiga Jo Sarmiento. Estamos en un programa en vivo, por supuesto, con nuestros alumnos. Y hoy le corresponde el turno a los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Vienen bien animados ya. No, ya desde los nervios, me imagino. Pero ahorita que nos presentemos, la cosa va a cambiar. ¿Qué les parece si antes de iniciar nuestro programa, porque hoy van a hablar de uno de los grandes escritores, que es Octavio Paz? Así es. ¿Qué les parece si nos presentamos uno por uno? ¿Les parece bien? Empezamos. ¿De qué lado? Mi nombre es Ana Sofía González Ciro. Mi nombre es Pamela Cruz. Y mi nombre es Luis Ángel Falcón. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Edith Berenice. Y yo soy Miriam Campos. Pues iniciamos nuestro programa. Chicos, ¿qué nos quieren platicar sobre Octavio Paz? Pues más que nada yo creo que lo más importante de Octavio Paz sería como primero que nada hablar de cómo empezó, quién fue. Y pues Octavio Paz, para empezar, nació el 31 de marzo de 1914. Él tuvo como que una familia, se basó al principio su fama, por así decirlo, entre sus familiares, que eran su abuelo y su papá. Su abuelo era Irineo Paz y su papá Irineo Octavio Paz. Su abuelo fue, bueno, que creo que participó del lado de Porfirio Díaz. Él nació durante la Revolución y su papá estaba del lado de Emiliano Zapata. Era una familia medio disfuncional, ya que una persona se puede decir que estaba colaborando a la revolución y la otra estaba intentando seguir con el mismo gobierno. Eso es lo que quiso llegar mi compañero. Y bueno, como ya lo dijo, Octavio Paz nació en 1914 y su nacimiento resultó en plena batalla de la revolución. Entonces su niñez la pasó en Estados Unidos y después, ya cuando empezó con su vida adulta, se puede decir que empezó a vivir en Francia y después en la India, porque era una de las personas importantes en México. También se casó con una señora llamada María José, la cual tuvo una hija, a la cual se supone, la hija creía que no lo quería Octavio, pero no era así. También Octavio Paz escribió una tipo novela a María José sobre el amor que sentía hacia ella. Entonces ya vimos cuándo nació, 1914. Sus figuras principales, su abuelo, su papá, que están viviendo un conflicto por el movimiento revolución que existe. Unos estaban a
favor de la revolución y el y otros en contra. Entonces fue un choque fuerte. ¿Pero de quién tuvo mayor influencia, de su padre o de su abuelo? Bueno, yo diría que tuvo mayor influencia en su abuelo, ya que su abuelo también era escritor, recitaba ideas y poemas, y yo creo que pues más que nada se basó en su abuelo para dedicarse a lo que fue. ¿Qué más nos quieren compartir, chicos? Anímense. Bueno, él fue, bueno, no, más bien no, es uno de los poetas más prestigiosos y controvertidos de México. Y escribió poemas como El laberinto de la soledad, entre otros. También hubo un tiempo en el que Octavio Paz fue considerado como que pues la mayor sensación en México, ya que nunca en México o en la historia había sido un escritor muy importante, así que pues él como se dio a conocer por eso, pero más que nada se dio a conocer por la forma que pensaba o lo que decía, ya que muchas personas creían que él redactaba las cosas, o sea, que ocurrieron en el siglo anterior, y él las analizaba como y daba su punto de opinión o las expresaba a su forma. Lo que entiendo es que él escribía lo que sentía y lo que estaba viendo. Sin embargo, los demás creían que estaba aplicándose a lo mejor en hechos anteriores, ¿no? Lo que entiendo. Chicos, ¿qué más? Pues también hubo varias personas que pensaban... Hubo personas que pensaban que él era muy inteligente y hubo otras varias que decían que él era una persona que pues básicamente no era inteligente y que todas sus obras eran basadas en cosas que ya se habían dicho o que ya se habían pensado, no eran su propio pensamiento. ¿Qué otra aportas? Bueno, ¿qué más nos quieren platicar de Octavio Paz? Pues recibió el premio Nobel a la literatura en 1990. Entonces, bueno, de por sí la gente ya lo aceptaba, ya reconocía su trabajo. Gana el Nobel y comienza el mayor boom, ¿no? Me imagino. ¿Qué más? Ya vimos cuándo nace, ya vimos cómo fue la influencia, su niñez. Me dijeron que vivió en Francia, también en la India, y la India a Estados Unidos se fue a refugiar por la guerra. ¿Qué más hizo? Pues su carrera, fue cuando era el éxito nacional y nacional, se dio en 1963, cuando lanzó el libro de El laberinto de la soledad. Fue que así ya muchas personas lo conocían, y aunque las personas que eran de otro país sabían lo que pues estaban pasando los mexicanos en ese entonces, que era lo que él quería dar a entender, y pues más que nada lo que él estaba viviendo. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué escribes? Bueno, yo otra cosa que también me quería interesar o me interesó al momento de estar leyendo algunas partes de su biografía fue que cuando fue lo de la matanza de Tlatelolco del 68, fue cuando él estaba de embajador, creo que de la India, y entonces al hacer eso, cuando se dio cuenta que fue lo de la matanza, él decidió dejar ese puesto. Octavio Paz era reconocido pues porque decía las cosas tal como son. Si él quería expresar el amor hacia su mujer, expresaba al leer uno de sus poemas, expresaba el amor. También cómo se vivía en esa época la Revolución Mexicana, expresaba todo cómo era la vida en ese entonces. Bueno, pues también en esa época fue cuando empezó la época del rock and roll y hubo muchas bandas, muchos grupos que empezaron a hacer como que su música tenía o venía muy de acuerdo con lo que él escribía. Eran canciones que estaba viviendo la sociedad. Me imagino que eran los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas culturales. Entonces escribía sobre lo que estaba sucediendo en aquel entonces, ¿no? Bueno, yo diría que para poder escribir algo así, tenía que tener una inspiración, ¿no?
y para eso estuvo su esposa, María José, que pues más que nada era una de las personas que más la motivaba, que más lo apoyaba, y pues gracias a ellas pude escribir muchos poemas, o más que nada le daba como alas para seguir adelante, aunque pues mucha gente no estaba de acuerdo con lo que él decía, ya que mucha gente creía que era él era egoísta, ya que pues solo escribía cosas de él. Y pues su esposa fue una de las personas más importantes, ya que lo sacaba adelante. A lo mejor escribía en primera persona, pero no significa que no hablara de los demás, ¿no, chicos? ¿Qué más? Anímense. Estamos de acuerdo que Octavio Paz, en la época que fuerte, la que vivió, también tuvo muchos amigos escritores. ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Un poco? Yo me acuerdo que, bueno, una de las personas como que más influyentes también, era uno de sus discípulos, o el más sobresaliente, que era Enrique Krauss, que era una persona que lo creía muy inteligente, que era para él el escritor del siglo. Era un hombre muy importante, ya que pues él sí no, o sea, decía las cosas tal y como son, y no le daba pena que pues lo que opinara. Y además Enrique Krauss tuvo una serie de programas en donde precisamente retrataba la historia de nuestro país en aquel entonces. Creo que fue en los 90s aproximadamente, ¿no? 95, 98 más o menos, ¿verdad? Si no, no nos falla un poco la memoria. ¿Qué más, chicos? Aparte de Enrique Krauss, me imagino que también otros grandes escritores estuvieron siempre a su lado, ¿no? Sí, Enrico, no me acuerdo su apellido, pero fue el encargado de como que recopilar los libros o sus obras más importantes y pues basarlas así todas en un libro, ya que el mismo Octavio Paz era el encargado de decidir qué se ponía y qué no, para que pues fuera un éxito o que tomara mayor importancia lo que escribía. Chicos, ¿leyeron El laberinto de la soledad? No. ¿No, no lo han leído? No. ¿De qué trata más? Un poco. Por lo que recuerdo, trataba sobre la época actual de ese entonces. Ya nada más. Muchas gracias. Nos dice por ahí André Bretón. ¿Quién fue? Creo que no se acuerdan. No, creo que no funcionó el dato que nos proporciona. Pero bueno, no pasa nada. ¿Mande? La producción. No, ahorita resolvemos. Entonces, Octavio Paz retrata la realidad, retrata una triste realidad que estaba viviendo en aquel entonces, ¿no? Cruel, difícil. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, bueno, entonces vivía en una época difícil, en unos movimientos muy complicados, en donde sí hubo pérdidas humanas, pero más aparte siguen sucediendo cosas, el 72, el halconazo, y sigue viviendo devaluaciones, y todo eso lo escribe y lo retrata en sus libros. Ajá. ¿Qué más nos quieren compartir, chicos? Bueno, pues también varios de sus libros no están completos o no han sido publicados, y ya que él se dice que escribía mucho, y pues todo lo que él sentía lo quería expresar, y su manera de expresarlo era escribiendo, redactando, y pues cuando él redactaba no siempre se animaba a llevarlo a un editorial y que el libro se publicara. ¿Qué más, chicos, por acá? Bueno, yo al leer algunos de sus poemas, algunas de sus frases, me di cuenta de que era como que muy directo, o sea, como que decía las cosas que sentía y que con sus poemas se daba a entender lo que quería en sí, o sea, lo explicaba muy bien y con distintas formas en sus palabras. Muy bien, adelante, te escuchamos. Ahorita yo igual recordé que cuando ganó el premio Nobel, en 1990, él no se sentía, o sea, como que digno de ganarlo, sino que él decía que no lo hacía por algo, sino como por una profesión o así, sino que a él le gustaba redactar o decir lo que sentía.
así que él no estaba conforme con lo que había ganado y él se sentía más a gusto impartiendo como sus conocimientos hacia otros tipos de escuela, ya que pues durante en ese entonces impartió clases o como en varias estados de la República o hasta en Estados Unidos también. Así es, chicos. Bueno, pues estamos de acuerdo que hay tantas cosas que compartir y que decir de este gran escritor Octavio Paz. Algo, por último, algo más que nos quieran compartir, que nos quieran comentar. Bueno, hay un dato que me parece gracioso que también fue algo que leí sobre él, que fue que primero se encontró a su esposa en un sitio y después, o sea, ellos no habían prestado ni nada de atención acerca de por qué se habían encontrado, y entonces dejaron mucho tiempo y ya después se volvieron a ver y fue cuando se puede decir que se enamoraron y ya empezaron con esa relación. Otro dato es de que él rechazó un cargo alto en la época de la Revolución Mexicana, porque lo querían como crítico. Ajá. Muy chiquita, nació en 1914. Okay. Estamos diciendo que durante la Revolución no pudo haber tenido un cargo político porque estaba muy pequeño. A lo mejor pudo haber sido después cuando fue embajador de la India, ¿no? Entendemos por los movimientos sociales y estudiantiles que estaba viendo en el país en aquel entonces. ¿Qué más? Pues yo pienso que, o sea, a pesar de que no sé mucho de él, pero yo siento que es una persona que ha dejado mucho, ha dado mucho de qué hablar y lo dio en su momento, pero aunque ya hayan pasado los años o así, él a través de sus frases, ya sea de sus libros o así, pues sigue dando opiniones, pero pues es muy interesante ya que él redacta lo que muchas personas no se atrevieron a decir en ese entonces. Bueno, pues en este momento yo recuerdo que Octavio Paz tenía una frase que a muchas personas les gustaba, que era que cada poema es único y el lector lo busca y lo encuentra adentro. Así es, estamos diciendo que a lo mejor Octavio Paz escribía en primera persona, pero finalmente retrataba a la sociedad, retrataba el sentir de los demás. No nada más escribía para él, escribía hacia los demás. Chicos, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir, ya descansaron, creo, hasta sonrieron mejor. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de despedirnos, alguien quiere mandar algún saludo? Yo. Adelante. Bueno, quiero mandar un mensaje a mi amigo Pablo, Sebastián, Brian, Leonardo, que no pudieron venir, pero pues que los quiero mucho. Bueno, a mí me gustaría mandar un saludo a mi mamá, a mis tías, que quizá me estén viendo, y pues también a mis demás compañeras, las cuales me apoyaron y me estuvieron diciendo que no me preocupara, que sí viniera, que no me iba a pasar nada, que no tuviera pena. Y gracias, también gracias al apoyo de otra de las personas que también está conmigo y también me apoyó, que estaba hablando hace rato con él y me estuvo diciendo que no tuviera miedo, que tan solo fuera yo misma y estuviera diciendo las cosas que yo misma pude tener de ese señor, de ese gran escritor, el cual hoy en día nos ha dado una gran sabiduría por sus libros y por la forma en la cual él quiso retratar sus palabras. Gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer a toda la gente que me apoyó y a la maestra por darme la oportunidad o por pensar en mí. Y pues muchas gracias, o sea, pensé que me iba a dar más pena, pero no. ¿Alguien más? ¿No, de verdad que ya no quieren más saludos? Seguimos. Bueno, sí, como también lo dijo, me gustaría darle las gracias a la maestra o a la escuela, ya que ellos me dijeron que yo podía y podía perder la pena. Me dijeron que yo podía estar en un lugar el cual no es el que normalmente estoy, un lugar en el cual pues sí es un tanto diferente, ya que es estar viendo una cámara aunque te dé pena y poder perderle un poquito el miedo a lo que se pueda estar fuera de la cámara también. Bueno, gracias. Pues quisiera
mandar un saludo a mi papá y a mi mamá, que quienes me han apoyado, básicamente. Me han dicho que no tuviera pena, porque soy muy penosa, que podía hacerlo bien. Y también a la maestra, igualmente, porque por darme esta oportunidad, que no siempre se dan esto, pero bueno, gracias. Pues muchas gracias a ustedes, maestra, gracias por acompañarnos, gracias. Si no quiso pasar, maestra, gracias. Bueno, la próxima no se va a escapar, ya lo verán, así lo tenemos planeado. Pues nosotros nos queda más que despedirnos, soy su amiga Jos Sarmiento y este es nuestro programa, nuestros alumnos que vienen de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 13. Y bueno, nos despedimos, que estén bien, hasta la próxima.